El LM2576 es un regulador de voltaje tipo BOC que cuenta con protección de sobrecorriente, sobretemperatura, sobrevoltaje, los cuales, cuando se activan, inician una secuencia de apagado automático. Funciona con una eficiencia del 90% y es un convertidor DC-DC reductor asíncrono y fácil de usar, con un amplio rango de voltaje de entrada de hasta 40 o 60 voltios en la versión HB. El regulador es capaz de entregar una corriente de carga de DC de hasta 3 amperios con excelente regulación de línea y carga. Estos dispositivos están disponibles en voltajes de salida fijos de 3.3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, 15 voltios y una versión de voltaje de salida ajustable. Las versiones de voltaje fijo ofrecen características de desempeño con variaciones más ajustadas a los valores nominales que en la versión ajustable. La familia requiere pocos componentes externos y la disposición de los pines fue diseñada para un diseño de PCB simple y óptimo. El chip proporciona un retardo de encendido con el propósito de entregar una corriente de salida estable desde el comienzo de funcionamiento y cuando la fuente de entrada tiene alguna clase de limitación que pueda afectar la corriente de salida. También se pueden implementar diferentes topologías de acuerdo a las necesidades particulares del circuito que ha de alimentarse, como por ejemplo, el bloqueo de salida por subtensión de entrada. Cuenta con un oscilador interno fijo de 150 kHz, cuya frecuencia facilita la consecución de bobinas de inducción de aproximadamente 3 mH, así que es una muy buena opción para implementar fuentes y subfuentes con buena potencia de carga en equipo electrónico diverso, utilizando poco espacio y en procesos como el diseño o servicio electrónico. Esto de una manera sencilla y económica. El LM2576 tiene un sistema ICL de limitación de corriente para evitar que la corriente del interruptor exceda los valores seguros durante una sobrecarga accidental en la salida. El LM2576 utiliza un límite de corriente pico, ciclo por ciclo, para la protección contra la sobrecarga. Esto ayuda a prevenir daños en el dispositivo y componentes externos. Tenga en cuenta que la corriente de carga máxima disponible depende del voltaje de entrada, el voltaje de salida y el valor del inductor. El regulador también incorpora protección contra cortocircuitos para evitar daños en el inductor. Cuando el voltaje en el pin feedback o ajuste cae por debajo de los 0,58 voltios, la frecuencia de conmutación es de unos 11 kHz. Esto permite que la corriente del inductor disminuya lo suficiente durante el tiempo de apagado y para evitar la saturación. El pin 1 es la entrada de voltaje que debe estar acoplada con un condensador de entrada para minimizar el rizado en la conmutación interna del regulador.
a esta debe asociarse un condensador de no menos de 100 microfaradios para reducir el rizado en la entrada. La distancia con el regulador debe ser muy corta y las pistas del impreso anchas. El pin 2 es la salida de voltaje y en donde se realiza el switcheo de los FETs internos del chip. Debe asociarse a esta salida un capacitor de entre 220 microfaradios y 1000 microfaradios. Esto evaluando las características ESR del tipo de condensador, pero que debe ser preferiblemente de tantalio. Esto para reducir el ripple en la salida. Se debe incluir también un diodo Schottky de recuperación rápida como se ve en la figura. Este recibe la descarga inductiva de retorno de la bobina de inducción cuando el interruptor está abierto. Es posible que sea necesario agregar otro filtro adicional LC implementado con otra bobina de unos 20 microhenrios y un condensador de unos 100 microfaradios, como se muestra en la figura, para reducir 10 veces más la ondulación de salida. Esto cuando se presentan problemas de ruidos ENI. Pin 3, conexión a tierra. Pin 4, feedback o retroalimentación. Este pin detecta el voltaje de salida para realizar el proceso de regulación. El pin de retroalimentación del LM2576, en versiones de voltaje fijo, debe conectarse al punto de voltaje de salida del interruptor de la fuente de alimentación. Cuando use la versión ajustable, ubique físicamente ambas resistencias de programación de voltaje de salida cerca del LM2576, como aparece en la figura. Esto para evitar captar ruidos no deseados. Evite el uso de resistencias superiores a 100 kΩ debido a la mayor probabilidad de captación de ruido. Pin 5, on-off. Este pin permite el encendido y apagado del regulador usando señales TTL o lógicas. Cuando el pin se encuentra por debajo de 1.3 voltios, el regulador VOOC se enciende, y cuando el voltaje está por encima de 1.3 voltios, el regulador se apaga. Si no se requiere de la función on-off, este pin se puede dejar conectado con tierra, es decir, que para una operación normal, el pin on-off debe estar conectado a tierra o ser accionado con un voltaje TTL de bajo nivel. Pero para poner el regulador en modo de espera, active este pin con una señal TTL o CMOS de alto nivel. El pin on-off se puede subir de forma segura a más BIN sin una resistencia en serie con él. El pin on-off no debe dejarse abierto. LM2576 de modo ajustable puede funcionar también como VOOC de voltaje de salida negativo y desde un voltaje de entrada positivo, o como BOST de voltaje de salida negativo y con un voltaje de entrada negativo de menor nivel. Podemos ver en la figura dos ejemplos de esto. Se muestra primero un LM2576 tipo ADJ en una configuración buck boost para generar una salida negativa de menos 12 voltios desde un voltaje de entrada positivo. Este circuito arranca del pin de tierra del regulador al voltaje de salida negativo.
y luego conectando a tierra el pin de retroalimentación. El regulador detecta el voltaje de salida invertido y lo regula a menos 12 voltios. Para un voltaje de entrada de 12 voltios o más, la corriente de salida máxima disponible en esta configuración es de aproximadamente 700 mA, es decir, para cargas más ligeras. El voltaje de entrada mínimo requerido cae aproximadamente a 4.7 voltios. Las corrientes del interruptor en esta configuración de reducción-elevación son más altas que en el diseño de modo de reducción estándar, por lo tanto, reduciendo la corriente de salida disponible. Además, la corriente de entrada de arranque del convertidor reductor elevador es mayor que en el regulador en modo reductor estándar, y esto puede sobrecargar la fuente de alimentación de entrada con un límite de corriente inferior a 5 amperios. Otra variación de la topología buck-boost es la configuración de boost negativo. El circuito de la figura muestra un voltaje de entrada que va de menos 5 voltios a menos 12 voltios y proporciona una salida regulada de menos 12 voltios. Los voltajes de entrada mayores que menos 12 voltios hacen que la salida aumente por encima de menos 12 voltios, pero esto no daña el regulador. Aunque debido a la función de refuerzo de este tipo de regulador, la corriente del interruptor es relativamente alta. También, este tipo de reguladores de impulso no pueden proporcionar protección de carga de limitación de corriente en caso de una carga en cortocircuito, por lo que en estos casos pueden ser necesarios otros medios de protección como fusibles adicionales. Corriente de salida de hasta 3 amperios. Tolerancia de voltaje de salida de un 5%. Tolerancia de frecuencia un 10%. Voltaje de entrada 4.5 voltios a 35 voltios o desde 40 voltios a 60 voltios en modo HB. Voltaje de salida ajustable de 1.25 voltios a 50 voltios. Corriente de entrada 5 amperios máximo. Corriente de salida 3 amperios nominal hasta 5 amperios máximo. Diferencia de tensión mínima 2 voltios. Corriente sin carga 15 miliamperios. Potencia de salida 20 vatios o 25 vatios. Eficiencia máxima 92%. Rizado de salida 0,07 milivoltios. Dirección de ajuste del potenciómetro. Hacia la derecha aumenta, hacia la izquierda disminuye. Frecuencia de conmutación 150 kHz. Regulación de carga más o menos 0.5%. Tasa de regulación de voltaje más o menos 0.5%. Velocidad de la reacción dinámica 5% a 200 microsegundos. Protección de salida en cortocircuito sí. Temperatura de funcionamiento desde menos 40 grados centígrados hasta más 85 grados centígrados.